crees. Alaba a Dios si puedes en esta noche. Probarte a ver si puedes, a ver si quieres poner tu vida y a ver si tienes convicción de que le amas de verdad. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque es bien obvio, hermano amado, gloria al Señor. Es bien clarito, gloria al Señor, ver y analizar a través de 30 años y observar personas que brincan y saltan y gritan y gritan aleluya y gloria a Dios más que que toda la iglesia junta, y cuando menos les aprieta el guarache dejan al Señor. Era pura perica nomás, no era convicción, no era por convicción, nomás era por emoción. Eran sus emociones que lo hacían brincar. Eran sus emociones que lo hacían gritar aleluya y gloria a Dios. Eran sus emociones que lo hacían venir a la iglesia todo, cada culto, cada vez que se abrían las puertas de ese lugar. Eran sus emociones, pero no era su convicción. El diablo no tiene miedo a la gente emocionista, le tiene miedo a la gente de convicción. Cambiaron todo. Cambiaron la autoridad. Se olvidaron de la autoridad. Se olvidaron que ellos eran autoridad y que tenían autoridad para hacer las cosas. Y cuando ellos se olvidaron eso, entonces empezaron a caer en ser una generación que no conocieron a Dios y no conocían las maravillas de Dios. ¿Y por qué no conocían las maravillas de Dios y no conocían a Dios? Porque decidieron ser conformistas y cambiaron la autoridad de Dios en ellos por algo más. Yo sé que muchos de ustedes ya se me perdieron. Se lo voy a explicar de esta forma. Si yo sé que la generación mía pasada no me habló a mí las maravillas y milagros y lo grandioso de Dios, y yo no supe de nada de las maravillas y milagros que ellos hicieron, más que lo que yo leí en libros. Listen to me. Yo no me voy a quedar callado. Yo no me voy a quedar sentado. Y gracias a Dios que el Señor siempre me ha dado ese espíritu a mí desde que me convertí. Aleluya. Desde que me convertí, lo que yo leía en la Biblia, yo lo quería hacer. Escúchame lo que estoy hablando, que no miento. Si la Biblia de repente ahí decía que lo que fuera, que la sombra de Pedro sanaba, yo lo hacía en los cultos. Y sanaban. Aleluya. Aunque no lo creas. Amén. ¿Me oye lo que estoy hablando? Amén. Sí. Ahí dice que la lluvia temprana y la lluvia tardía en el avivamiento del 2000, ¿se acuerdan de qué misión divina? Empezó a llover a la familia suya, Norma. Amén. Porque mucha gente de esta no entiende, no sabe. A los familiares de Norma que venían de Matamoros, allá en aquel lugar que está allá, en toda aquella esquina, empezó a llover en pleno verano. No había el cielo cristalino y con estrellas. Empezó a llover porque estábamos hablando de la lluvia tardía y temprana. Amén. We're jiving here. No estamos periqueando aquí. Estamos hablando verdad. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes convicción en verdad en tu corazón, no te conformas nada más con lo que oyes. Dices tú, yo voy a ser participante. O sea, yo voy a hacer que las cosas sucedan. ¡Aleluya! Espero que me entiendan lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando de mi testimonio, estoy hablando de mi vida, gloria al Señor. Yo no me conformé yo me entregué al Señor, gloria al Señor, y el pastor que me entregó a mí y el que me habló del Señor fue un hombre poderoso en la palabra. Le decían el príncipe de la predicación en las asambleas de Dios. Era un hombre poderoso, gloria al Señor, para la palabra, un hombre que Dios usaba con milagros y maravillas. Y cuando el Señor me salvó a mí, yo no dije, bueno, gloria a Dios, qué bueno que el Señor usaba al pastor. Yo dije, no, Señor, yo voy a hacer lo que Él hace y voy a hacer cosas más grandes que las que Él hace. ¡Aleluya! No me conformé, no me quedé allí, gloria al Señor, nada más sentado. Y yo espero, gloria al Señor, en esta noche, que los que me están escuchando, los que me están oyendo en la televisión, los que me están oyendo en el radio, gloria a Dios para siempre, agarren y tomen y abracen ese espíritu, esa visión, amén, esa convicción, gloria a Dios para siempre, porque estamos en los últimos días. Está el Señor por venir a esta tierra, gloria a Dios, y el Señor lo que quiere es una generación con una visión divina, gloria a Dios, de hacedores, no solamente de oidores, gloria a Dios, una generación que diga, ¿sabes de qué?
Alabado sea el Señor. Los pastores también, no, gloria a Dios, pero nosotros vamos a estar más. Los pastores sanaron gente y nosotros lo vamos a hacer. Los pastores levantaron muertos y nosotros lo vamos a levantar. Los pastores hacían que lo viera y nosotros vamos a hacer que llueva. Alabado sea Dios para siempre. Y cosas más grandes harán, dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Si lo crees, dale la gloria. Perdieron su confianza en Dios. Esta generación que no creyó, no sabía ni quién era Dios y no sabían de la maravilla de Dios, es porque perdieron su confianza en Dios. Ya no tenían confianza en Dios, ya no confiaban en Dios. Que cuando ellos entraban en diferentes situaciones, problemas, cuando ellos entraban en enfermedades, cuando ellos entraban en dificultades, ya no confiaban en que Dios era vivo y que caminaba con ellos y que podía hacer lo imposible, gloria al Señor, a través de ellos. No solamente la comadre o el compadre o el pastor. Llámale al pastor, llámale al pastor, llámale al pastor. ¿Y qué estás, el pastor tan enfermo? ¿Tú qué? ¡Aleluya! Imagínate tú, ando con una pena ahorita en rato, le voy a andar llamando a Jakes, mi pastor, para decir que ahí se la boca este pastor, pues ruéndele al diablo. ¡Aleluya! ¿No es así o qué? ¡Amén! Así es, gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos perdieron su confianza en Jehová. La generación pasada vieron maravillas, vieron maravillas, vieron milagros, aleluya. Cuando estaban frente al mar, gloria a Dios, dijeron: ¿qué hacemos, Moisés? Y Moisés se la apunta, Dios le dice: levanta la vara. Y tuvo confianza, dijo: levanto mi vara y el mar se abre. Yo confío en Dios. Tenemos hambre, Moisés. Señor, tienen hambre. Confiaba en que Dios tiene el poder para alimentar en todo momento a todo mundo. La misma confianza del Señor Jesucristo. Dame esos tres panes, dame esos peces. Vámonos a alimentar a 5,000. Confiaba en su Padre. Ya no tengo para el bill de la luz. Voy a colgarme. Qué confianza tienes en tu Dios. Escúchame, escúchame, porque esto es bien interesante, esto es bien importante, esto es bien importante, porque si pierdes la confianza en Dios, entonces Dios no respalda ni te bendice lo que tú quieres, porque ya no tienes confianza en Él. Escúchame, es bien sencillo. Es bien sencillo. Si mi hijo tiene una necesidad, él confía en que viene con papi y papi le va a decir: ahí estaba mi hijo. Pero si pierde su confianza en mí, va a decir: no, pues, ¿cómo irá? No, pues, a lo mejor no tiene. A lo mejor no quiere darme, a lo mejor no quiere ayudar, a lo mejor anda enojado, a lo mejor no quiere, ¿me entiendes? Ya perdió su confianza en mí, o no le doy nada. Dame, dame Dios, no le doy. Entonces la generación que se está levantando en estos tiempos, gloria al Señor, es una generación, gloria al Señor, y espero que sea esa generación, y yo sé que es esa generación, por lo menos los que están naciendo en este ministerio, porque lo estoy viendo con mis propios ojos, que confían en lo que sea, papá. Confían en lo que sea. ¿Cuántos dicen amén para siempre? Confían en lo que sea. Confían.